Do you feel it? Let's do this. Y no, no, no la... me botones para nada. ¡No, no, está bien como está! Oye, ¿sabes Saquadela. que que se me olvidó En la intro? Sí, ponelo a <risa> <risa> Bueno, <¿sí? risa> un gato. <No>, pero <laughs> buenas tardes y que Dios te bendiga. <risa> 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 Hola, amantes del electrónico y bienvenidos a Sportmaniacos, el programa de los no sé, deportes que siempre empieza pronto y hoy vamos a intentar hacer, chicos, el... Eh, ¿Cómo lo habéis visto? Lo estoy practicando. A ver, te doy un aprobado, por lo menos has intentado. Mejor, es mejor. Alguien. Hay que intentar alargar más eh, mi feedback. Vale. Poco a pero, poco, pero, chicos. Pero, pero mejor que los otros días, vamos, 100%, o sea, eso seguro. Me ponen un 6 de 10, está bien, se presentó a clase aprobado. Bueno, no chicos, ni tan mal en el día, en el día de hoy. Eh, para la gente que me vaya a preguntar por qué voy en chaqueta, es porque tengo frío. Eh, ayer, entre aires acondicionados, salir a la calle, una cosa y otra, me he puesto un poquito mala. Y eh, no he dormido muy bien. Si es que pues, eh, tengo que llevar sudadera. Y además, la sudadera Flow, eh, los 80, los 70... Bien divina, maravillosa y, y nada, pues ya vamos a empezar, ¿no? Eh, ¿Tenéis ganas? Sí, sí, sí. Pues vamos a empezar presentando, lo primero de todo, eh, Marta, ¿cómo estamos? ¿Qué tal en el día de hoy? hoy? ya viernes por fin, estarás mejor, ¿no? Eh, sí, la verdad que estoy mejor. ¿dónde nos alegramos por ti eh, y nada, eh, al chat también, buenos viernes. Pongo encima... Eh, ¿Vale? eh, dime. Se ¿Escucha con un poco de eco? Soy yo? Me puedo alejar. Es que estoy todavía viendo un poco cómo funciona el micrófono, porque me dijo Juste que me lo acercase y... y tengo que ir aprendiendo los, los, los rangos de la SMR. Bueno, no pasa pues no, 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 no molesta, me no molesta. Es que, eh, no sé si era yo, si me estaba volviendo loco o había eco. Eh, de eso. No, no, no sé es que, Tío, más que más que eco es como si estuviera el cuarto vacío, pero no está mm. vacío. Así que no, no pero tengo no, creo no que ni es Porque hay mucha, hay, hay mucha habitación por ahí. Mira, ahora por ejemplo, por el... yo, yo creo que tiene que ver con la ganancia, pero no tengo ni idea. Eh? O sea, de ese micro, bueno, el micro del Yeti, que ya sabe la gente que no soy muy fan de él, pues bueno. Nada. No pasa nada. Pero bueno, al chat sí, le mando pero... muchísimos ánimos. Espero que en este día de viernes se lo estén pasando bien. que tengan un gran fin de semana. Eh, y ya vamos a empezar el BBR. ¿Qué tal? Te veo, nos has comentado antes. ¿Te vas a cortar el pelo? Pues sí, no, pero no por los 3200, sino porque me toca cortarme el pelo. Pero bien, he descubierto cómo funciona mi gafe. Eh, no eh, espera, ves. ¿se han llegado a los 3200 subs? No, 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 todavía no. No, no, no porque Ajá. me voy a cortar yo el pelo por mi Perdón. cuenta. Ah, me había emocionado, ¿eh? Padre, no, 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 no. Me voy a cortar yo el pelo por mi cuenta. O sea, ya como no llegamos, pues ya eh, me lo corto yo. He descubierto cómo funciona mi gafe. Eh, no es lo que predigo en las predicciones sino lo que tuiteo o digo uh -huh. entonces, ayer voté por Bisons pero tuiteé que iba a ganar la serie el Fútbol Club Barcelona y Ay, casualmente fue culpa. tu culpa ganó Bisons así que ya sé más o menos cómo funciona mi GAFE eh, un saludo a toda la gente de Bisons y a la Barça también, en verdad el GAFE no existe, pues a uno se lo pregunta ¿eh? en plan, <laughs> no existe, pero bueno eh, Bueno, todo pero... bien no hay pruebas. Ni de que exista, exista ni de que no, bebé. Eso, cada uno que piense lo que quiera. El que Yo quiera bueno, pensar que sabe. existe, oye, en su derecho estará, ¿no? No se puede demostrar que es una mentira. Yo lo intenté. Yo puse a Bison's 3-0. Casi gana el Barça. Eh, de nada, Bison's. Cuidado. Primera vez que no les gafo en todo el split. Espero que estén contentos con ese quinto mapa. Y ya vamos a seguir. Todo. ¿Qué tal ayer? Eh, Te veo bueno, ya por fin en tu casa. Bien, ¿no? Lo que tiene poder volver a casa, sí. Eh, todos los viernes tenemos esa suerte. Aunque el viaje, pues. no ilusiona las cosas como son. Eh, no mola mucho la España vaciada. A ver si algún día tenemos suerte y nos ponen un trenecito o algo, ¿no? Directo. Soñemos con que pueda ocurrir. Pero bueno, bastante bien, ¿no? Bastante bien eh, ayer, nos lo pasamos guay, partidazo el que veremos Bison's Scoy, así que yo creo que la vida claro. nos sonríe, que luego encima tenemos programita de fútbol, así que empieza lo bueno, ¿no? El fin de semana con el Barespica y tal, son días de ilusión. Es verdad, luego tenéis el club de, de lectura de fútbol, para el que no <laughs> nos después... olvide. Sí, sí, después, después de ese programa, pues los, los chavalitos. Se juntan en no puedo tengo furbo con su tacita de té el y discuten es menos uno, que soy yo la excepción que rompe la regla. Así es, se cogen su tacita de té y hablan de pues de sus que son, el fútbol y, y por alusiones Quentin, ¿qué tal estás? Eh, bien, gracias por preguntar. La verdad es que ha sido un día muy largo de momento, ¿eh? O sea, pero Bien, bien, contento. Tampoco ha habido mucha, mucha. Sí, tengo una duda. Dime. Es cierto que ayer celebraste en más de una ocasión <laughs> alguna de las jugadas del Barça. Sí, es, es cierto. Uy. se mete. Pero, 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 pero había, ¿había, ¿había gente. Sin, sin nos las había gente Es que había gente que pensaba que yo, yo lo decía de, de ah, que para hacer la performance? performance. No, no, no. Mira. Era, ver, era verdad. No, no, es verdad porque tuve. Bueno, tuve muchas dudas, la verdad. Pálpito. O sea, no, no, que pálpito. Tuve muchas dudas. No me siento orgulloso, porque no. También es verdad que, bueno, no, no voy a decir esto. Ya, eh, ya hablaremos después. Pero te, no, ¿Te arrepientes no, no. de haber sido barcelonista por un día? Es que ni siquiera fue un día, fue dos momentos horas. puntuales. ¿Qué coño dos horas? Tampoco. Pero si te puedo decir, pero si es que lo gracioso de todo esto. Es que yo estaba gritando como luego logo por icono en el mapa 1, 2 y 3. O, bueno, no sé. Eso es vivir el League of Legends, Quentin. Sí, eh. no, la, eso es lo mejor. La típica bueno. de que tú sacas el cartelito y dices, espero que ambos equipos se lo pasen bien. Es un poco como yo cuando SKT y Dangon se enfrentaron en el Mundial el año pasado. Y ya, pues vamos a hablar de la serie. Bueno, al primero de todo, muchísimas gracias a nuestro patrocinador, Envidia. Un besillo desde aquí y también a toda la gente que se ha suscrito en el día de hoy que estamos en el tren del hype, una, su... estamos el trend en el... De hype. Estamos a una suscripción del tren del hype y nadie se ha suscrito. Me pone triste. Plan, yo creo que entre todos los que bueno, estamos... Esta ahora gente mismo, sí que está de broma, ¿eh? No puede ser. Es imposible. Ole, Ingeniero 36. Muchísimas muchísimas gracias por la suscripción. Se me escucha mal porque estoy empezando eh, a entender un poco cómo funciona. Eh... ¿Cómo se llama? La distancia social entre el micrófono y yo. ¿Cómo que distancia social? Se... Claro, claro. Si me apongo así, ¿es poca distancia social? Sí, sí es más. ¿Qué? O sea, estoy... ¿Qué? Me escucha mejor o peor, me dijo Juste. Ah. Estoy un poco... Vale, <laughs> 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 vale. No pasa nada. <risa> <risa> La imagen ha sido bastante graciosa, ¿eh? Es decir... Haces SMR. Eh, depende. Si os suscribís, hacemos dos minutos yo, de ASMR en el programa. Yo, yo también hago ASMR. <laughs> no, por favor, o esto está llegando al cono. No vamos a hacerlo, no vamos a hacerlo, bu. pero. Hostia, pero, no, 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 no. Hay que recordar, chicos, eh, que tenemos un sorteo a, a final de mes. He abierto sin querer el Word que no era, así es que ahora tengo que abrir el otro. A ver, ¿dónde está eso? Oh, perdón, chicos. Es que me acabo casi de levantar. ¿Qué está pasando? Como que te acabas de eh, casi levantar? ¿Pero qué es esto? Eh, sí, ¿qué pasa? Ah, bueno. Game? Ah, bueno. Eh, horario, horario Gamer, chicos. Es, es viernes. Hay que disfrutar un poquito de la vida. Pero bueno, para que no os recuerde, el sorteo que tenemos en este mes de, de agosto es una skin que, del juego que vosotros queráis, eh, luego una camiseta de Bromomento, Fast. Una camiseta del equipo de deportes que ustedes quieran y una taza firmada por mí. Pero no ibas Fast. a darle un besito a la taza. También, si sí. Depende de los suscriptores no, no. a los que lleguemos. Joder. Si llegamos a 3.300, igual sí. Pero yo, momento... yo también le doy un beso a la taza. Si quieren. La llevamos a la final de Madrid CB y le damos un besito a los dos. Oye, yo en la final de Madrid, compruebe. por cierto, eh, lo voy a recordar. Voy a repartir a las primeras personas que vengan mis fotos de carnet porque no las quiero para nada y podéis llevarme en la cartera. Ojo, ¿eh? Por lo cual, las primeras. no. no. Eso es de tener un poquito 7 de… ¿Siete personas? Bastante ego, eh, bebé. Te lo tengo que decir. No, pero… Pero, pero a ¿dónde nos hemos metido? Yo no… Este, este tío… Uno, o sea, este tío le llaman… No, no, no. No, no. Oye, te la, doy aquí… Una, una que si firma la taza. Una foto ¿Qué es esto? Lo más valioso que hay. Bueno, agradécelo. ¿Quién no quiere una taza con, con, firmada por Catarsis? Bueno, esto que es. Bueno, hemos llegado. Bueno, pero el, nivel, el nivel de ego… No, el ah. nivel de ego de esta gente Quentin. el nivel de no, no, esta gente mira mira que yo pasa? mira que yo tengo ego pero yo me estoy verdad. llegando a plantear que, que, que ni el segundo ni el viene, tercero ni el cuarto del programa o sea ¿Cómo vienen estos jóvenes con el ego hasta las aventuras Aunque un, beso, a Ole, un besillo estamos a nivel del hype 3 por fan. Sigan suscribiéndose, uh, lo agradecemos un montón y además apoyáis muchísimo al programa, sobre todo en agosto, que ya sabéis que es más complicado que el es... resto porque es verano, os gusta la playa, pero también os gustan los ispos. Gusta... Estamos a 50 subs de los 3.000. Chicos, eh, yo creo que hoy lo podemos conseguir. Y recordad que con 3.200 me rapo. Pero con, con cuchilla y todo, ¿eh? Al a no 0-0. A mí, en cuanto se me quita el azul un poquito, me pongo el rosa, lo prometo. Vale. Y nada, chicos, yo creo que ya podemos empezar con la serie de ayer, pero sí. a empezar con el programa. Para el que se lo perdiera, eh, esto va a ser spoiler, este programa eh, es lo que hay. El Barça, que perdía 2-3 contra. Sí, páramelo, porfa. Eh, perdía 2-3 contra el equipo de Bisons. Eh, fue un. Una intentona de remontada, ya que empezaron 2-0 el equipo de Bilbao y el Barça. Y eh, consiguió poner ese 2-2. Llegamos al quinto mapa, ese Silver Scrapes. Pero no pudo ser. Eh, Bison consiguió ganar ese quinto mapa y se enfrentará a Finet hoy, el jueves que viene. Por una plaza en semis, ¿no? Contra el que venga del ganar el. Bueno. No, no pero son semis, semis luz, Sí, es un cuartos. top 3, no, básicamente. O sea, lo que lo que el que gane pero... pasa como a una especie de top 3. Exacto, claro. el Porque que es gane, semi, ahí... pero solo quedan tres equipos. Y bueno, para el que gane la, la serie sí. Eumaster, Master, efectivamente. El sí. que gane ahí, claro. lo que dice, todas top 3, vas directo a la Europea Master y lo que surja." Y ya vamos a pasar a la serie, estamos viendo aquí el draft de este ese primer mapa que fue un stomp para para el equipo de es Son, háblame un poquito del de LOL Champán que nos vio aquí el equipo bilbaíno. ¿Qué me podrías contar? Me gustó un poco el planteamiento. Se cumplió uno de las. Eh, de los análisis que hice yo aquí en el programa, ¿no? Que una de las claves de la serie iba a ser Gubi Y si iba a ser capaz, ¿no? De tener campeones, ¿no? Y drafts en los que. Pues. Eh, no fuese uno de los motivos de la derrota. Porque creo que evidentemente hay pues una cierta diferencia de nivel entre Deadly y Gubby pero que a lo largo de la temporada ya ha demostrado a Bisons que son capaces de compensarlo con otras fortalezas, ¿no? Porque Gubi, este tipo de, de campeones, le saca muchísimo partido. El hecho de jugar un eh, Six en Bolt te habilita a poder jugar uno de los mejores campeones de random, que es ese Gangplank medio, que yo creo que es eh, absolutamente clave también. Y cuando tienes esos personajes AP... Puedes tener también la escena de, de Oscure, ¿no? Que aparte de ser un flex importantísimo para Bison, porque lógicamente también la puede jugar eh, Gubi, uh -huh. eh, te asegura sí o sí que, bueno, el escalado no tiene mucho sentido, ¿no? Es muy difícil pensar en que vas a poder escalar bien contra una compo que tiene Gwen, Diego, eh, Jinx, Talilla con Lulu, pero con este tipo de personajes eres capaz de hacerlo, ¿no? Porque tienes mucho rango y personajes que acaban prácticamente bursteando a toda la composición porque es daño explosivo pero en área no la ulti del Fix, los barriles eh, el barril también del eh, del gragas no o sea los del Gangplank de y el del gragas es decir la ulti de senna muchísimo rango también con todo y, y acabas escalando muy bien contra una compo que también escala muy bien no y yo creo que esa fue una de las claves porque además obligas no a adaptarse también al 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 barça a lo largo de la serie demostrando un día más que es importantísimo ¿no? El, 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 el draft que tiene Bison porque no puedes prácticamente banearle todo y de hecho en la siguiente partida pues eh, quedaba abierta por ejemplo la ¿no? es imposible banearle todo a Bison uh -huh. un poco el resumen eh, sí. Quentin ¿cómo lo viste tú? porque Sigue siendo que lo que decía todo ¿no? al final el Barça tenía una convención que escalaba bien pero Mirwin con ese Gunplan ¿cómo lo viste tú? porque pegaba unos barrilachos no medio... eso, perdón de, de random ¿cómo lo viste tú? A mí me llamó mucho la atención que fuera capaz de ganar la línea. Bueno, ganar. Mínimo empatar. Yo creo que la ganó. Pero creo que es más cuestionable. Bueno, aquí tenemos a Ades fallando. Una jugada desgraciada de la jornada, supongo. En cuanto a la partida, pues bueno, hablábamos mucho del... Que yo creo que lo decía, ¿no? La parte de cuántos pis van a tener, que la gente da por hecho que son todos los mapas. Bueno, ayer se vio que fue uno. Y situacional, es verdad que abusaron mucho de la escena, pero vamos, yo creo que tampoco tiene eso nada de extraño. Y no sé, me, me, los dos primeros mapas me parecieron muy buenos por parte de Bison. El primero en concreto fue un meneo, uh -huh. así que vamos, yo daba por hecho que viendo la tendencia va a ser un 3-0. En, en cuanto a la función del Barça o la idea del Barça o el planteamiento del Barça. Bueno, yo creo que sí que te dan un poco de en, entrar en calor, pero mérito de Bison, también te digo, para mí. Eh, mm. Sí, ¿no? Al final creo que esto lo ponía Mindfreak por Twitter, que el Bison empezó muy bien con una lectura muy buena de cómo venía la serie, mientras que el Barça más o menos se dio cuenta en los dos últimos mapas. Y, y luego Bison, pues bueno, al final el draft que tenían en el último acabó ganando y bastante bien. Y luego, bebé, eh, vamos a ver esto. Eh, ¿Cómo viste tú a tu aguas? Porque había muchas jugadas eh, que le cazaban mucho en medio. Lo veíamos un poco a veces perdido por el mapa, aunque sí que es cierto que esa partida con la la jugó muy muy bien. Sí. Pero, pero en ese primer mapa, con la ta... Bueno, con la talilla en general, ¿cómo lo viste tú? En general, tuvo un día muy raro tu Aguas, porque si es verdad que Colari jugó bien, el resto de mapas yo. No sé si es nervios, no sé si es que Random eh, le tiene respeto no y le puso las cosas muy difíciles, pero no es el two Hours que hemos visto en otros momentos de la temporada, no que tiraba del carro prácticamente él solo en alguna partida hasta que Dendi escalaba. Es que era un ToaWars que no daba ni media. O sea, literalmente no daba nada. Fallaba muchísimo los combos de Talilla, hacía rotaciones súper extrañas, decisiones en el mapa que no tenían ningún sentido. O sea, creo que eso lo achacó el Barça y por lo que probablemente... Eh, no acabaron llevándose el mejor de cinco, ¿no? Por ese tipo de errores individuales, no solo de él, alguno tuvo ADES, alguno tuvo el propio DRID y, ¿no? O Efías, que le pillaban un montón en alguno de los mapas. Es lo que acabó matando al Barça. Fueron más los errores individuales que lo que es la lectura del mapa, porque eh, lo ha dicho del esta mañana, siguiendo un poco el hilo, ¿no? De lo que ha dicho Mindfreak, lo que estábamos diciendo nosotros aquí. Ellos empezaron la serie leyendo muy bien las prioridades que iba a haber en el draft, que el Barça se adapta mejor. Y yo creo que llegando al quinto mapa, las caras de los jugadores del Barça y la sensación que daban era de van a ganar, ¿no? O por lo menos era la sensación de tranquilidad que tenían con respecto a un Bisons que cuando termina el draft incluso, Maroder está con las manos en la cabeza y dice que es el peor draft que han hecho en su vida. O sea, es que Uy. era una sensación muy distinta. Entonces, al final esos errores individuales, yo creo que mellan la confianza con la que estás llegando, ¿no? Al resto de los mapas o lo que le puedes entrar a jugar en la grieta y hacen que, que acabes Uy. perdiendo una serie que podrían no haber ganado perfectamente, sinceramente. Eh, si no, aquí estamos viendo eh, la jugada de, de, de Random, perdón, con los, los, con los barriles que le quita media vida al tres integrantes casi de, del Barça en ese carril inferior. Y del primer mapa al final no podemos sacar, no sé, porque es un stomp, ¿no? Es como, como empieza no. muy bien el equipo de, de Bison, sí que es cierto que el Barça se empieza a llevar algún que otro dragón. Pero de cara a, lo, a los compases últimos de la partida, no hay casi nada que, que jugar. Y si queréis podemos pasar ya al siguiente. Porque es que de este. O sea, no sé tú, qué mandas, destacar tú mandas de sacar Tú mandas Yo, pues eso, eh, me gustó es el era era, es Y sobre era. todo, hablando un poco de lo que es su mejor de cinco, que se suele decir que eh, hay que adaptarse, ¿no? A lo que hace el rival y ya vas viendo las cartas con las que va a jugar. El Ziggs Sena marcó tanto la serie que en el quinto mapa, creo que la Jinx estaba abierta cuando había sacado la sena Bisons y no se atrevieron a sacarla. Es que la escena, eh, a lo largo de toda la serie, lo que, sí, lo que dices tú, bebé, fue muy prioritaria para el equipo de Bison. ¿No lo habían sacado a lo largo de todo el speed Sí, sí que lo habían es sacado, pero temporal. Claro, no es algo temporal. Ya sabemos que se le daba muy buena al equipo de, de Bison en general, un campeón que se le suelen banear. Y, y el CIS, lo que decís, ¿no? Eh, UBI, lo decía yo creo que Toazo, bebé, al principio del programa, que se le da muy bien y saca mucho partido. A ese tipo de, de picks, y ya pues vamos al, al segundo. Me pones el, el draft, porfa, y hablamos un poquillo de él. Uh -huh. Aquí lo estamos viendo. Quedaba abierta esa Ciber eh, emparejada con el Cilean, y por parte del Barça, pues eh, sacaban el Twitch Rakan Ese Rakan que no lo estamos viendo mucho en general, pero todas, quiero que me hables un poco de, del draft de, de Bison y si te parece bien ese Cilean. ¿O que es que encajaba algo otra cosita mejor? O... Yo, de hecho, el, el Cileán no nos gustó nada. Se lo comenté a Pochi, a él tampoco le, le moló mucho. O sea, La entiendo verdad es que. que es estuviste en el... El, el mapa ¿Eh? todo el mapa intensito sí, poco... con el Cilean, eh. Eso sí que se puede hacer pues, pues, Mira, pues, pues, mira pues, que a mí pues, pues, el, pues, pues, el campeón me, me gusta bastante, ¿no? Y llega a un punto donde es ridículo. O sea, si eres capaz de aguantar y sobrevivir. El, la resurrección te permite jugar ultra agresivo. De hecho, hay una jugada en la que se encara a Gooby con Deadly. Deadly se viene arriba, se olvidó. Yo creo que existía Cilean sí. y tal, y se muere. Porque ya un momento que tiene muy poco cooldown, que incluso con las bombas, ¿no? También eres capaz de hacer. Bueno, es un stun, ¿no? Al fin y al cabo, tienes eres capaz de cambiar eh, fights, pero claro, yo creo que era una partida más de, pues eso, piquearte un Brown, incluso puedes llegar a que casi cualquier otro campeón hubiese castigado más en, en línea. Y te diría lo contrario, ¿no? que yo creo que si el Barça hubiese jugado un pelín mejor esa fase de líneas, les pegan un boquete abajo en, en bote en, en líneas espectacular, ¿no? Porque uh -huh. mmm, en Cilean pre-6 no puedes eh, evitar el, el engage, tampoco te ayuda porque no vas a ganar el trade con Sivir, entonces… Creo que podrían haber castigado incluso mucho más en, en bote el, el Barça, pero es cierto que si tú piensas, y así fue, ¿no? Que la partida también se va a ir alargando un poco, que no va a haber un equipo que vaya a meter un Snowball claro, pues luego acaba teniendo muchísimo muchísimo valor, ¿no? Al final el draft es bastante sencillo. Eh, lo podemos considerar casi si queremos como una trinidad con tanque arriba, un uh -huh. personaje mago en medio con mucho rango, como es el, el Azir, y, y Sibir, que sinceramente, pues. No tiene sentido como escala este campeón. No, no. Es Vas a ganar seguro las, las Teamfights y Deadly solo, que es el único que muchas veces va a poder pegar, no le da para burstear a, a todo el equipo. Es cierto que pudo ganar el Barça. De hecho, tuvo una ventaja considerable, pero es verdad pero que eso no llega a un la, punto. La jugada que va 2-0 hmm. y que lo hace muy bien el equipo de, de Bison, ah, lo hace muy eh... bien aquí random con la Ultimate, se lleva tanto al Jungla como al medio de. Del base ya es un poco cuando empieza a remontar, cuente quiero hablar un poquito tú. ¿Cómo viste a Desli con la rata? Porque sí que es cierto que empieza muy, muy bien, pero también es lo que ha dicho Toa. Se le veía, yo creo, un poco desesperado por carrilear, porque se le olvida la ultimate de, del Cilian en ese carril central. ¿Cómo lo viste tú? Yo, esa jugada la verdad es que me llamó Mucha atención, porque yo creo que es básico, ¿no? Cuando tú tienes un Cilean delante. Pero sí que creo que la fase de línea la empezó muy bien. No sé si en esta partida iba 4-0. Sí, vamos pero, bien, en pero en todas las teamfights, no sé si también hay que decir que creo que iba a decir, no sé si por mérito no, que coño, gran parte de mérito al Betriver que le pillaba con el Wukong, pero sí que a lo mejor tenía que estar un poco más espaciado, no porque encima en cuanto a la front pues bueno, tienes NAR, tienes Rakan, o sea que tienes la posibilidad de que sea tu equipo el que haga engage, y tú aunque tengas que pegar solo a dos o tres objetivos con el ulti, no te expones. Entonces, bueno... Sí, puede que haya pesado, ¿eh? el, el tema de tener que hacer el carry o de ser Twitch o, o tal. Pero uh -huh. a mí, ya te digo, Swelly me gustó. También hay que decir que el, Creo que en esta serie el pick de Twitch fue menos contestado que yo esperaba. Porque a Google hemos visto muy buenas partidas con el personaje las últimas semanas. Y quitando eso, pues bueno. Eh, no sé. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Si hubiera estado más fino, a lo mejor hubiera sido un 1-1, pero. Random vaya serie, ¿eh? Tuvo parte de alguna partida rara, pero con el azir en esta, en la primera y en, en, la, en la quinta más o menos, la hace la first blood, eh, Juega, para mi gusto, muy bien. Y abre, eh, hablando un poco del pick de Cilean, o sea, sea bueno o malo. El Cilean lo jugó bastante bien, Oscure, ¿eh? hay que decirlo. O sea, tuvo hoy un par de jugadas de eh, clutch total, sobre todo la del Nasor, ¿no? En la que Albi se hace la cuadra porque al final Oscure jugó bomba. muy bien con el rango, con la doble bomba y tal. Eh, el pick puede ser mejor o peor, pero Oscure se nota que estaba confort con él. Y sobre todo hablar del Wukong de Albi, que es que no solo. Lo de Albi en open. general. No, pero es que el Wukong, o sea, eh, Albi muy bien, pero es que con el Wukong, o sea, pegó tal carro en esta partida y en general lo juega tan bien que el Barça decidió que, que no que ya no más. No había más. A mí Wukong. me gustó es mucho que... el Diego de la tercera eh, o sea, viendo sí, sí. además el contexto. Sí. Jugó pero... muy bien, pero es eso, pero es que el Wukong lo jugó tan bien que es que hay que tener en cuenta que luego el Barça pasa, ¿no? Dice, "No quiero más Wukong Prefiero no jugar lo... contra el Diego a jugar contra el Wukong Normal, lo, jugo, lo, lo jugó a de ser la cuarta partida si no, re... si no recuerdo mal, pero te decimos, "No, eh, bebé, Albert Driver. Que es uno de los mayores inflamadores, yo creo que de este equipo. Yo creo que también le pesa mucho, no sé si lo veréis vosotros, las narrativas del principio de año. Sí, pero sí. Que decían que igual este jugador no era tan bueno. Eh, Toa, tú que has seguido mucho a Bison y, y todo esto, ¿qué hable? ¿Cómo, ¿cómo verías al B-Driver ahora mismo en un top de la liga? A ver, yo creo que la narrativa ya se acabó hace tiempo. O sea, creo que acabó bastante bien el split pasado y ya desde el principio de, de verano lo hemos ido viendo de, de menos a más. Lógicamente, la racha mala de, de Bison, pues es lo típico, ¿no? Que las individualidades no brillan. Pero ayer dio, dio un recital. Yo sí que lo considero ahora mismo de los mejores de la Liga. Algo sí. que era una de las debilidades de, de Bison al principio. Lo comentaba Maroder, ¿no? Eh, creo que el talento que tenía este jugador no se discutía. Venía de, de ganar también en, creo que era la Liga de Benelux, ¿no? Que... Lo, lo venía haciendo muy bien, pero era un jugador muy de solo Q, ¿no? El típico que dices, vale, este tío tiene manos, tiene talento, pero no ha trabajado en las bases del juego, ¿no? Tenía muchas cosas que aprender. A lo largo del, del año, con el staff de, de Bisons, lo ha, lo ha conseguido. Ahora es un jugador que tiene mejores planteamientos de, de early game, sabe mejor lo que tiene que hacer en cada momento de la partida, y a eso lo sumas con el talento, ¿no? Y las mecánicas que ya tenía. Y te han uno de los mejores junglas de, de la liga, yo creo que sin, sin ningún tipo de duda. Se acaba revalorizando un montón y yo creo que cualquiera que vea las partidas y la haya visto jugar eh, considera que, que ha dado un salto de calidad altísimo y no se entendería que se hubiese llegado a la final en primavera sin él y lo mismo que no se podría entender que ganasen a, a este Barça sin una actuación estelar por su parte. Creo que se llevó como dos cuadras, ¿no? En esta y una triple o algo así, en este. No, no. Sí, ¿verdad? No, no sé si podrá. Desde que tuviese una segunda, pero. Una, esta, es esta, una... Esta, esta es una. locura. Además, que aquí fallades. También hay que decirlo sí. que Hades está fallón en, este, en esta jugada. Sí, pero es. entre Oscuro y Albi se coordina muy bien. Y en general, Albi ha mejorado mucho. Es más, es que el duelo que tiene el jueves que viene, yo creo que es un poco narrativamente el de dos junglas que empezaron mal. Que se ha dicho de todo de ellos y que ahora al final de temporada, Albi ya lleva todo el split, ¿no? Pero poniéndolos un poco a la par, al final de temporada eh, han dado un step up y están siendo dos piezas importantísimas en su equipo. Eh, esa narrativa mola, ¿no? Por ejemplo, Coldo contra Albi va a estar chulo. En general, el duelo del jueves, aparte de que sea por el EU Masters y que sea un KOI contra Bisons, eh, tiene, tiene una buena historia que contar. Uh -huh. Eh, antes de pasar al siguiente mapa, eh, ¿me queréis contar algo más? Quentin, que nos ha hablado mucho de, de eso. ¿Cómo lo viste tú? No. ¿Viste posibilidades del Barça de remontar? ¿O crees que... En este son... mapa, no. No, no, no. Uh -huh. Yo vi... O sea, básicamente yo pensaba que con Deldi podían hacer snowball, pero luego viendo cómo fueron todas las peleas, dije, esta partida es tan mental y para mí, ya te digo, en este momento era 3-0. No, yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho. ¿eh? O sea, no... Vamos, el tema del Cillian. A mí es el pick del Cyrian Supo no me gusta por un solo que te comes unos venenos que te cagas, pero eso ya es una guerra particular. Y en lo demás yo les vi muy bien a Bison. Eh, sorprendentemente bien, de hecho. Respecto a lo que me esperaba. Uh -huh. Que luego sí que verá que podemos hablar de los temas de micro, quizá por nervios o lo que sea, porque yo creo que dos partidas. Eh, perdón, en los dos equipos hubo fallos eh, alguno grave, como por ejemplo ese Flash de ADES en el primer mapa, pero... Bueno, bien. Pues ya, Una, pues, buena, buena, <laughs> Una buena, resumen. buena resumen. Pues vamos a pasar ya al tercero. Me pone ponme el draft, porfa. Y ese es el mapa que empieza ganando, bueno, que gana el Barça, el primero de la serie que, que gana, con ese Lucian Nami, eh, bebé. Uh -huh. Un Lucian Nami que también le da muchas alegrías a Finetworkoy. hoy. Le vuelve a dar alegrías aquí al Barça. El, bueno, en los dos mapas que ganó, eh, jugó este combo. Y quiero que me hables de cómo funciona Ese Lucian Nami Contra la Renata Tristana Porque el pobre Gubi, vamos a decirlo La Tristana no fue su mejor pick <laughs> no, de... no, no, no No, 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 fue, no, fue, no, fue, no, fue en general la mejor Partida de Gubi esta ni o de o sea, Me dio fibras bueno. bebé De mago táctica sí, sí. Absolutamente increíble ¿eh? Para y... mí Magic Gubi Grande Magic de que, que termine que termine bebé y luego... No se es el plan batalla. es eh, no sé cómo lo han llamado ahora. No era el plan, era otra cosa. Eh, pero vamos, la, la cosa es que... Eh, la misión. Tiene prior línea el Lucian Nami por lo que vimos, o por lo que parece, ¿no? Además a la Renata contra supos que son magos eh, se ve que le cuesta, ¿no? Ya el primer counter que le encontraron a Renata si se es la Karma porque le castigaba. La Nami parece que funciona... De un modo similar, ¿no? En el que al ser un personaje inmóvil la puedes castigar con la pompa, eh, tienes un daño mayor que ella en línea, eres más pesada, luego pues, en el disengage de la ola funciona muy bien y eso hace pues, que jugar Renata sea complicado, ¿no? Entre comillas. Y además, si le añades que ya no solo la holding del Barça estuvo muy bien, sino que tú, en esta partida decidió que le apetecía jugar, pues es que Ajá. era una partida en la que la verdad que Bison poco pudo hacer. El counter del Gragas, sobre todo, en esta partida empieza a verse algo que ha pasado al final. ¿no? y que decidiera ser en cierto modo que es la prioridad del pick de la Gwen a partir de esta partida la Gwen pasa a ser prioritaria para los dos equipos no o por lo menos counterearla más que, más que prioritaria aquí eh, Mirwin saca el, el Gragas no funciona juega bastante bien Dridi con la Gwen luego Mirwin coge la Gwen le sacan la Lilia y en la última partida Dridi vuelve a coger la Gwen y es cuando sale luego la, a Kale, ¿no? la Lilia. y acaba eh, reventando siempre el counter como digamos menos en esta partida entonces también cambia un poco el sentido de los drafts, el, la prioridad de la WEN. Pero es que en general es una partida bastante mala de Gubí, una partida bastante mala, no sé si decir de oscura, porque al final él es el acompañante, ¿no? Y la Bolding es una cosa de dos, nunca puedes echarle la culpa a uno solo. Y está mucho más enchufado el Barça, que yo creo que es un poco lo que dio las esperanzas y lo que motivó a que esto fuese para arriba, porque no fue una victoria cualquiera, ¿no? Como quien dice, no fue que ganases el tercer mapa de casualidad entre comillas no que de repente hayas robado un varón nasor y te hayas hecho o le hayas robado el elder y ganes la partida fue una partida que de principio a fin controlas en la que te salen las cosas en la que tu plan de partida sale a la perfección yo es lo que entiendo no que puede motivar a que el siguiente mapa lo vuelvas a hacer bien y en el quinto fuesen tan preparados no en cuanto a draft y en cuanto a mentalidad yo creo que el barça eh, lo ha dicho Maroder, lo dijo Mindfree, lo ha dicho todo el mundo, se adaptó muy bien a la serie y, y es una demostración, ¿no? Lo, el cómo jugaron esta partida y cómo juegan a partir de aquí, que se nota que supieron leer lo que quería hacer Bisons, básicamente. Y ahora sí, Toad, ¿qué me puedes decir de Gubi? ¿Qué te pareció esa Tristana? ¿Crees que hubiese encajado en esa composición algo mejor contra, contra el Barça o simplemente es que Gubi el pobre hombre no lo Tenía a que pobre. ser un AD 100%, ¿no? Lo que no entiendo... A ver... Sí que hemos visto, ¿no? Alguno de la tristana contra Lucian estas cosas, eh, no exactamente igual, pero creo que la puedes jugar un poco esta es similar a lo que es el Calista Renata, no muy agresiva, es algo que yo creo que le da mucho valor al, al pick de, de Renata. Ya hace tiempo que pasó a dejar de ser un weak side, ¿no? Y que puedes llegar a jugarla proactiva, pero es una línea en la que si no aprovechas ¿no? el nivel 2, nivel 1 incluso, para conseguir un trade bueno, es que te, te van a poner hasta arriba. No No puedes competir contra el Lucian en, en trade corto. Además, con, con la Nami tiene ese extra de, de sustain que hace que puedas ir para adelante. Como encima te rebote la cura, es que estás eh, fuera. Y a eso hay que sumarle que, que lo que se hace. Y la encima partida... First Strike. Claro, eh, la juega mal. O sea, la juega mal también la, la Tristana. En, en Teamfight, mucho salto para adelante. Lo que le he hecho, de modo mago táctico. No, eh, de vez en cuando hizo trucos de magia. Desaparecía en alguna que otra Teamfight. <laughs> y, y nada, Magic Gooby le dio un poco de, de emoción a la serie. Bueno, aún así, yo creo que todo el crédito también al, al Barça. Partidaza brutal de, del amigo Chu Hours. Y, y poco más, es verdad que en la primera partida sí que funcionó un poquito mejor el, el, el Gragas Pero porque la compo no era básicamente de boostear con daño en área Era mucho más fácil de, de ejecutar ahí Pero el Barça yo creo que con, con este tipo de, de compo sí que le podía hacer mucho más daño a, a Bisons eh, Quentin, ¿qué sacarías tú de este mapa? Porque sí es que es cierto que desde el juego yo creo que bastante bastante bien se lucia y tú crees que entre. Bueno, al final es que te, entre tu hours y él fueron, yo creo que la clave de, de todo ese encuentro. En general. Yo, yo, hay, que, yo hay que decir que a, a mí hay una cosa que me gustó de Bison en este mapa. Y es mm -hmm. que pese a ir claramente por detrás en Bolding, porque de hecho Deli creo que en un momento de la partida que tenía como más de 1.500 de oro que, sí. que Gubi. Y abro de muy temprano. O tenía 2200, Gubi creo que tenía 1.3.700 mm. o algo así. Pero a base de rotar por las líneas y denegar a Deadly no solo Gubi llegó a igualar en farmeo, sino que llegó y por delante en experiencia. Es verdad que luego Gubi se queda en una jugada en top donde lo matan y tira gran parte de esa ventaja que ha recuperado, pero pero sí que en ese aspecto lo hicieron lo hicieron muy bien. Eh, bueno, yo creo que aquí en, en la parte del bot Lane porque yo sí me mató Oscure como parte responsable también de esto, o sea, a mí eso de separar a uno respecto al otro en un 2 para dos. Parador, no me convence. Más allá de que Deldi, Eh, De que Deli. De que Goobie tuviera decisiones cuestionables que las tuvo. ¿eh? Como desde luego el trade de level bajo. Dos fue cuando mataron. Pero. Pero bueno. También hay que ser consciente de la situación. Y, y, y eso. Que me gustó mucho el tridente de Mirwin con Albi con Random. Porque yo pensaba que podían remontar la serie. Luego, el verdad que ha dicho Todd. Que tu aguas con Ari estuvo muy fino. Así que. Fue su mejor partido. Sí, por Parecía o sea, otro jugador, digo, ni de sí, coña sí. Es el mismo pavo eh, que el de la es, partida anterior. Y vuelve, eh, a, eh, vuelve eh. a revivir la teoría de Quentin, lo de la Ari, que todos los midlaners con Ari parecen buenos. Bueno, no todos, ¿eh? No, 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 todos, no pero, eso. Pero eso pero la era la Ari. La eso era, Ari era, 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 cuando estaba reventado no, el campeón, sí. Claro, igual era cuando era el mejor medio del pack. Se nota, se se nota de que, decir, lo spamean, sí. que lo han spameado todos porque bueno, creo que no hay un mid Yo creo que. A ver, alguno Un saludo a la Ari de Yizuki. Vaca no la juega. Pero, que, que, pero que, no, que en general se nota que todos lo han spameado y que todos están, o la gran mayoría, en confort, ver, ¿no? con la campeona. Nos guste, cosa... No nos guste, no nos guste lo que dice Bebet y un análisis ciertamente realista. Uh -huh. Y es que es un personaje. Históricamente el solo queue para subir el es fantástico. Y lleva unos meses que era muy viable, tanto en competición como en solo queue. Entonces, como a la gente le gusta mucho subir elos y no tanto practicar los personajes que tienen que jugar, pues seguramente han jugado a Ari muchos medios. Sí, y se le notaba a tu hours que tú ves otros personajes. Mira, y esta la lleva... de claro. es que... sí, la jugada. ¿Por, no, ¿Por qué no? creéis que Movie está aquí? Porque creo que no, o sea, no tiene visión, está todo su equipo en no, el resto creo del que mapa. Que subió hacia arriba, ¿no? Como para cortar el, el escape, ¿no? Porque habían hecho ahí la, la cazada y luego ya hay un momento en el que él es el que se queda. Atrapada. Y se de un, enseñarse en fue el una decisión muy tonta no sé si hubiesen mirado el, el, el arbusto no porque creo que no lo habían visto hasta ese momento pero bueno son cosas de, de Gubi que bueno pues de vez en cuando eh, hace alguna línea le da esta. la pájara sí, sí. la de Gubi no en plan ya sabemos que, la tenemos, que jugar... <laughs> la tenemos jugadores así aunque sí que es cierto que luego el quinto mapa Luego hablaremos de él con ese Renekton. Yo creo que podría decir. Se podría decir que fue bueno. en parte claro. <laughs> sí, ¿no? No, para bien o sí, para no. mal, ¿no? Era el Jingle Jang. Ese Renekton fue el Jingle Jang. ¿Cuántas decir? veces habrán probado eso, tío? Eh, tengo entendido que. Bueno, no te voy a decir cuántas. No, pero. Pero a ver, voy a imaginar que Gubi llevaba desde Desde. La season pasada sin jugar Renekton en solo Q. Y. La season pasada jugó dos veces. Así que te puedes hacer una idea de cuántas y veces. Perdió, había a y perdió las, las dos, si no sí. recuerdo mal. Lo dijeron en, bueno, en la retransmisión. Así se entiende, así se entienden en algunos movimientos de, del personaje que tuvo. De todas formas, por mucho que sea Renekton que no lo juegue tal. No es claro, difícil el no, no, no es difícil. Claro, no es que tenga aquí una skill de. Vamos. Pero que no se le notó. Se, felio, notó, que, se notó que, por ejemplo, es... la build no estaba demasiado optimizada. Bueno. Porque ya en este parche puedes jugar Luego hablaremos, con, con Hoja del Luego Rey y con... Égida. Y hacerse el. decidió Bueno, el Prowlers, que me tocó un poco las pelotingas. Digamos que Bubi con, con Renéctor fue el aquello. Luego no hablaremos sí. de él. Pero bueno, si sí, queréis algo más de este, de este te hacer el mapa chicos o lo, lo dejo al aire y si no pues pasamos al siguiente ya. Buena serie de Dridi ese resumen sí pasemos al siguiente chicos. Pasamos al siguiente que yo creo que hay aquí encima eh, eh, con la cámara se te ve un poco muy Wonka todo colorido. ¿Se me ve? ¿Se me ve? Ah, no. A ti se te ve no. bien, ¿no? El OBS en ni nada ni nada. Nada que es? ese que, niño. es que tengo mi tonillo de, de Hulk también, o sea... Sí, no pasa sí, nada, sí, pero bueno, eh, cuando puedas poner, por favor, el draft de, de este de ese cuarto mapa. Y aquí sí que sí, vamos a hablar de la Lilia Quentin, un counter de, de la Gwen. ¿Cómo funciona? ¿Cómo la viste tú? Eh, Dime, ¿cómo será. La... Es que yo no me la esperaba mucho, así es que todo lo que me podáis decir de ella, eh, bienvenido. A ver, yo tampoco soy un gran experto en Lilian Top, la, la verdad. Yo sí lo, que sí que creo, lo que sí que creo es que tiene el daño base muy alto y que desde luego Dridia jugó unas cuantas partidas con ella porque se conocía por lo menos la cantidad de combos que podía hacer el daño, lo ajustó muy bien en los dos, ¿dos? solo kills que hizo sobre, sobre Mirwin. Hmm. Menos la primera uh... que se la llevó Mirwin, a partir de ahí no volvió. Claro, así mm. que para mí el mérito es de, de del Checo. ¿Es Checo Dridi, me lo invento. Sí, es Checo. Diría sí. que sí, ¿no? Ah, vale, menos mal. Entonces, bueno, yo creo que no deja de ser una solución imaginativa en el aspecto de que además puedes jugar en parte mm. con que es un flex, aunque yo creo que ahora mismo en jungla no es que sea. No, porque que, bueno, bueno, la bufan, no te preocupes. Pone Mauro, Pone Mauro por el chat, chicos, bastantes screams destinadas a un pocket pit. Eh, así que supongo que pero con es esto. Bien. Tiene ese valor porque sabes que eh, si no es en esta serie y si pasabas a la siguiente vas a tener que jugar contra Gwen seguro, ¿no? Y además es que ya no es solo la, la Gwen en esta partida está jugando contra Sinzao está jugando contra Tankens eh, Sena que hasta que no pilla muchas cargas tampoco tienes un rango espectacular es decir son cuatro melees con el Horn y, y la cena que, que eso, que luego pues sí que tiene bastante rango, pero nunca te va a bustear básicamente, y que tiene mucho valor por eso, ¿no? Ya no solo por, por, los, eh, por el propio matchup de, de línea, que es verdad que llega un punto que es que no puedes jugar con la Gwen con la contra ella, sobre todo porque la principal virtud que tiene y por lo que casi siempre Utscalea Gwen es porque a partir de nivel 6 con, con la Ulti, eh, entre que te curas y que pega una barbaridad, es que no le puedes matar, ¿no? No le puedes hacer el uno contra uno a... A Gwen con Lilia lo que pasa es que cuando estaqueas tanta velocidad de movimiento y por eso en principio es el, el solo kill que se lleva a mirwin, es que no le puedes dar básicamente las las cargas de la de la definitiva porque se mueve muy muy rápido y, y te las esquiva todas no entonces llega un punto en el que eh, a la hora de hacer los trades cortos también Gwen no te da tampoco la Q por lo mismo porque te mueves muy muy rápido y, y en puro DPS y desgaste, ¿no? Con el Liandri y después también con el. Con el. Eh, ¿Cómo se llama este? El, el, el. combo, ¿no? Con el. Los dos ítems, vamos, de. de sí. daño por, por segundo. El abrazo demoníaco. El abrazo demoníaco. Eh, Es que es desgaste. Y llega un punto en el que ya le haces el. el Olin, ¿no? Y es un poco como, como funciona. Aquí vemos precisamente <coughs> esa, esa jugada. Aquí cualquier otro campeón, Virgo, hubiese muere. Porque le hubiese dado con las cargas de la definitiva, pero. Con eso lo hacía de movimiento es que es imposible y aparte se nota que no no ha jugado mucho ese matchup porque no lo sabe básicamente Mirwin, no así que no me extrañaría y sobre todo eso sabiendo que a partir de ahora va a ser flex yo creo que la gente la va a entrenar eh, eh, sí. mucho más porque lleva estando así mucho tiempo pero sí, sí. es un poco lo que dice lo que dice Mauro no que para un campeón que no vas a poder ni blindpiquear, ni va a aparecer en todas las partidas, le tienes que dedicar mucho tiempo, tanto el jugador a nivel individual, como el equipo jugando en torno a ello, y, y muchas veces los equipos consideran que esto no, no compensa, creo que Bisons es precisamente uno de, de los equipos que demuestra que jugar cosas un poco que se salen de lo normal, te acaba mereciendo la pena, y aquí al, al Barça es que le dio una partida Prácticamente gratis. O sea, era imposible perder con esa Lilia. Yo, yo tengo la suerte que sí. he jugado bastante Lilia en Solo Q, Eso te iba eh, a preguntar, eh, bebé, o te es Lilia que... Top. No, OTP no, te no, te pero... te sentiste. Pero ya sabes que me gustan las guarradas. Y una de las guarradas era la Lilia Top. Eh... A mí me gusta verla porque creo que. Está infrautilizada en general. Es cierto que necesitas tener eh, drafts específicos, ¿no? necesitas Más que drafts específicos, necesitas tener mínimo una línea contra la que funcione y una composición rival que no te vaya a destrozar la vida. Porque el problema que tiene Lilia es que o sale muy bien o sale muy mal, ¿vale? Eh, no hay un punto medio nunca con la línea top. Y esta era una partida muy buena, lo ha dicho Mauro, había cuatro melés y aparte es que no tenían un modo tampoco de cesearte. Claramente, ¿no? No he tenido un CC de fijación o un CC sencillo de meterla a la Lilia, porque así tienes el que puede darte con la cabra, eh, te pueden dar el lenguetazo de tanqueis, ¿no? La pasiva, pero realmente no hay un CC que Lilia no pueda esquivar, ¿no? Y eso hace que ella gane muchísimo valor y que en las teamfights pueda hacer un poco lo que le dé la gana, lo cual con Lilia es un gusto y os recomiendo a todos jugarla en, en, en solo GU. O sea, si, si os gusta eh, jugar top, la Lilia en top contra cualquier melee casi. Os vais a pasar genial, porque es una cosa eh, loca lo que puedes llegar a hacer en línea. Eh, se nota que Dridy la tenía practicada, se nota que Mirwin no tenía practicado tanto el matchup, porque le hace la solo kill Mirwin. A partir de ahí, si Mirwin es paciente, eh, va a poder ganar el matchup a largo plazo, si lo hace bien. Pero el tema está que no es paciente, no se conoce bien el matchup, de sí, y acaba forzándole ¿no? en puntos en los que Mirwin piensa: bueno, ahora te voy a ganar yo, y realmente. No lo iba a ganar en ninguno de los casos, porque es lo que decía Toad, la lectura de la R, ¿no? De, para poder dormir a la Gwen cuando te quiera hacer Olin, eh, la pasiva que te permite esquivar tanto, hace que sea muy difícil jugar la Gwen contra un personaje como la Lilia. Y es que a mí me gusta mucho, y yo insisto en que se podría utilizar más en general, ¿eh? O sea, está muy poco utilizada, muy infravalorada, y me alegra que se saque. Aunque sea solo una vez. Ojalá salga más. La que hice tu bebé, un personaje muy interesante. Un contra que al final de la Gwen well, ya lo estábamos viendo en es estas últimas semanas de Superliga, que estaba dando mucho asco. Y lo veíamos uh -huh. aquella Gwen well de, de color, que era imposible matarla. Creo que la de no, la de One Night Gwen no, no lo ha jugado mucho. Pero si no recuerdo mal, tuvimos otra Lilia que era una mosca cojonera. Y, y bueno, aquí Dridy, que yo creo que se echa el equipo a la espalda con, este, con esa respuesta a la WEN. Y vamos a pasar ya al siguiente y último mapa, ese quinto. Eh, el Silver Scrapes. Eh, no tengo así? cámara. Espérate. Adiós. Ja, ja, ja. Ah. ¿Ahora? ¡Murió! no tienes que darle igual el 50, ¿eh? No, sí, no sí. parece que... Le he dado al F5, chicos, no pasa nada, eso, problemas de directo Not visible, pone Pues po, po, no sé ahora, 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 ahora sí, ¿no? Ahora, ahora, magia, magia, ole, ole La magia de, de... ¡Ha volvido, ha volvido! Eh, y nada, ya vamos a hablar de ese quinto mapa Tenemos aquí el, el draft De nuevo, sales a Cali como respuesta a la WEN Algo que ya veíamos en el quinto mapa Entre Finet, Hoy y... Y G2 Arctic, una Kali que la última vez que se la vimos a Mirwin, de hecho, quedó muy mal. Si no recuerdo mal, 1.7 o 1.8 o algo así. Pero lo sorprendente, cool, esa, de, sí. lo sorprendente de ese mapa fue ese Renekton re A de Carry que se sacó el equipo de Bison's de última selección. Toaf. ¿Qué te pareció este LOL Calimocho, LOL champán, como lo quieras llamar? A ver, es un poco la típica de. Oh, eh, una de Carry que es prácticamente melee. Mm, ¿Qué podemos mm. llegar a jugar? Renekton, ¿no? Es la típica que es como. La, más el Darius. La de. Sí, bueno, es todavía más fácil, ¿no? Yo creo. Además, es igual también sencillo. Pero también es verdad que el Renekton lo que te da es. Eh, para lo que ha sido siempre utilizado históricamente. Aunque últimamente no escalaba tan horrible como al principio de los tiempos, donde era un cono, básicamente, llegado a cierto punto en la partida. Eh, es un personaje que yo creo que aquí te ayuda también, por intentar buscarle la parte positiva al draft, ¿no? Eh, te ayuda a catapultarte un poco en ese mid game, ¿no? Que es donde realmente brilla el, el campeón. Hasta que el Yasuo pueda estar fuerte, la Senna pueda estar fuerte, la Kali también, ¿no? Siempre es una herramienta de que te ayuda a sostener ¿no? al, al equipo en esa parte de, de la partida. Aún así, creo que lo que es también bastante efectivo es ese pick de, de Galio por parte del, del Barça, siempre muy molesto contra la Cali, lo pasas también bastante mal con él Yasuo en Teamfight, porque te puede caer encima, te mete CC gratuito y el resto del equipo te puede llegar a, a, a bustear, creo que está bastante guay ahí. El eh, problema es eh, que Bisons con Sena a mí me, me da siempre muchísima, muchísima Chitas. tranquilidad. Eh, también creo que era 100% necesario para que Bison pudiese ganar esta partida que volviésemos a ver eh, la mejor versión de, de la Cali de, de Mirwin. Que bueno, teníamos ese recuerdo no del, del 1-8, 1-7, una cosa así. Pero también es verdad que a nivel histórico ha sido un campeón muy, muy bueno para él, que en su momento cuando empezó a aparecer en top la espamea una auténtica barbaridad. Y me atrevería a decir que lo normal con Mirwin es esto, este tipo de, de performance con, con Akali, que lo raro es eh, la partida de, de la otra vez y que particularmente contra Gwen también funciona muy, muy bien, ¿no? uno a 7 fue, ¿no? Sí, algo sí, así. Bueno, algo así, aquella partida fue muy partida. Raro. Uh -huh. eh, empieza hablando, yo creo que el Barça, que lo estamos viendo en pantalla, un sí, video sí. muy bueno, casi de cinco personas, en, se le veía todo aguarte, de hecho. Eh, aplaudir, eh, yo que estaba en la casa del Barça, lo escuché de, desde arriba y quería hablar, eh, de, bebé, de esa Samira sí. porque llevamos uh -huh. muchísimo, muchísimo tiempo. Si me vez la tiradora, ¿crees que está bien en este, en este draft o hubiese sido por un tirador más seguro o algo más de confort para, para Derley? Es la magia de los mejores de cinco que hablábamos antes, ¿no? En la primera partida, cuando le sacan Sen al Barça, con una composición más o menos parecida, saca Jinx, ¿no? Saca Jinx, saca Lulu y juega una composición del mismo estilo en la que lo que quieres es ganarle con el rango, escalar igual, ¿no? Y jugar a las teamfights. Como en la primera partida pierden y todavía faltaba por conocer el acompañante de la cena y no habían baneado el Ziggs. Yo creo que a Deadly se le pasan los recuerdos de Vietnam de la primera partida en la que, recordemos, estompea Bisons y dice, yo no voy a jugar Jinx en esta partida. Vamos, ni de coña juego Jinx, ¿no? O sea, ya me han hecho esto una vez, no voy a volver a hacerlo. Entonces, decide jugársela, que yo creo que es respetable lo que hace Deadly, decide jugársela y sacarla esa mira, que es un poco lo que es tropea entre comillas el draft del Barça porque el draft de Bison's lo dijo el propio Manoder eh, y lo ha dicho Mindfreak, lo ha dicho todo el mundo que sabe un poco del lol no nos ha, ha quedado de acuerdo en que el draft de Bison's es bastante malo no hay modo de habilitar al Yasuo eh, la Cali va a tener una partida complicada en general o debería ser una partida complicada el Galio contra lo que tiene Bison's debería funcionar súper bien la Samira también en Azir haciendo espacio el Wukong o sea tiene una una composición el Bison's contra la del Barça que Debería pasarlo bastante mal, pero esta también es un poco la magia de los quintos mapas, en las que eh, lo dice todo el mundo y yo siempre he estado de acuerdo. Da igual la composición. Da, da, da igual la composición en un quinto mapa, al final es el mental y es el, el estar a gusto con lo que juegas, ¿no? Y, y yo creo que se vio reflejado en que Deddy, no sé cuánto ha llevado la Samira en su vida, pero no creo que sea el pick con el que más a gusto estaba esta temporada. El Renekton era una fumada espectacular y. Gubi se nota que no lo ha jugado demasiado porque la build a mí me tocó especialmente las pelotas, como dicen ahora los chavales. O sea, puedes jugarlo con Hoja del Rey y Égida y haces el mismo trabajo en un daño bastante similar y encima tanqueas el doble. Pero bueno, eso ya es cosa para que Machuki le eche la bronca si quiere echársela. Y es lo que digo, se notó el confort. ¿no? Yo creo que Mirwin con Akali eh, compensó todas las partidas malas que haya podido tener a lo largo del split. O sea, este quinto mapa, el seguir, pasar de ronda, ¿no? Con la actuación que has hecho con Alcali, yo creo que compensa. Todas las actuaciones mayores que ha tenido a lo largo de, de verano están compensadas. Estaba eh. Eh, muy compensada, totalmente. Y en general, Albertito y él estuvieron on point. Oscure sabía pegar con la cena Y el Renekton pues es un CC de fijación. Puede ir 0-1-7, como iba Gubi, que al final, con que tú flashees, ¿no? O tires E-flashees y le des al W y le pegues un básico, pues, pues ya funciona. Tampoco tenía que hacer mucho más Gubi. Eh, Quentin, ¿qué Dime te pareció a ti? ¿Qué te pareció a ti? Eh, tanto a el Filder, el Héctor y cómo viste tú luego a Mirwin, porque yo creo que fue clave en este quinto mapa, que, eh, podríamos decir que hasta MVP. Pero, pero eso, ¿cómo viste tú cuando lo viste en casa, allí, en Casa Coy, y dijiste, ¿qué es eso? Yo, como la, la sensación que tuve es muy parecida a la de Wayne y Toshico, ¿no? Partido importante, quinto mapa. Jugamos un personaje que no debería ser habitual del rol, o por lo menos, mm. bueno, pues eso, o sea, no lo vemos a menudo sí. y, y para mí jugó muy bien. No estoy nada de acuerdo con lo que dice Bebe de, de la comp, es decir, estoy de acuerdo con la parte del mental, de que es muy importante y tal, pero a mí, tú me das el draft de la derecha y te digo, una mierda, esto lo juegas tú, dame el otro. <laughs> eh, sí, sí, que, que obviamente eh, influye, pero... Pero que... Que al final el quinto mapa es mucho más mental que sí, eh, sí. El Ev demás. Evidentemente, también como te veas, defino. Pero a mí, por ejemplo, la confianza que me da Mirwin para decir, dame una Cali después de este tipo de partidos, porque no es la primera vez que lo hace de haber jugado algún mapa más trufero o mal, incluso, bien, pero yo con Gubi, Gubi, tú vas a jugar sencillito. Lo de Ernesto God, no. Porque es que no sé si empezó 1 6 1 7, entonces empezó muy mal el señor. ¿no? Está muy bien hablar de, de, de bueno, del mental y eso, pero Mia de Carry que estorbe y no mucho. Y digo Mia de Carry como si hablo del medio, el jungla o el que toque, ¿sabes? El reinitor era justo, yo creo un peso que un personaje para eso, ¿eh? ¿Verdad? Cuenten, no molesta mucho, o sea, pues, pues... tú darle a la W, pégale un básico a la Jamira y déjala aquí. Lo que tengas que mírale, hacer, de mira cómo lo cumple. Mira qué jugón. Se pone con el Dominus, le da un básico con el doble y se muere. Ya está. Perfecto, Gubi. Siguiente. Gracias por, por tu trabajo. Pero bueno, al final, yo creo también muy bueno por parte de Bison, chicos, que sacar este draft ¿no? en este la último partido, después de que casi te remonten de ese 2-0 que eh. llevabas. Al final, dice mucho también de los jugadores y del Mentan de, de Bison, teniendo en cuenta también la cara del pobre Maroder. Sí. En la cámara justo que cuando piqueaba... Este he ¿no? he <laughs> Literalmente un poema de la que le mandamos, le mandamos un saludo. Pero con eso ya, chicos, eh, sabemos que Koy se va a enfrentar a este Bisons el jueves que viene. Y con las dos series ya, eh, quiero que me digáis una especie de predicción. Eh, empezamos por ti, Quentin. ¿Cómo los ves? ¿Crees que Bisons tiene posibilidades de ganarle a las carpas o, o no mucho? Sí, hombre, posibilidades tiene. Evidentemente, yo sí tengo que hacer una valoración de esta serie ahora mismo viendo un poco, y me baso mucho, coño, perdón, me baso mucho con cómo se ve a Koya las últimas semanas y a Bison, si no solo ayer, aunque también le compraré todo el argumento que va a decir de que tiene una semana por delante y eso es mucho tiempo para ambos, pero creo que a Bison le beneficia más, porque creo que a día de hoy es peor. Eh, yo pondría 65-35 si se jugara hoy, pero sí. como es el jueves que viene, quizá más 60-40. Luego, eh, en la parte de Let's Giants, a mí personalmente, si Giants no gana, me sorprenderá mucho. Pero también me abrazo a la idea de Toad de que algún mapita Giants de estos de Jizuke 04. Fresco y luego peleado, vamos a ver. Porque si no, sorpresa. Y en cuanto ah, sí. a la liga, pues va cogiendo el color que muchos equipos te dicen en privado y ya varios en público. Bueno, varios, algunos en público, de que esta liga es ver quién queda segundo con Giants, ¿no? Pero bueno. Eh, eh, que ver el lunes. A veremos qué tal. El lunes, igual es la típica de G2, ¿no? Te viene ya que igual. No se ha preparado mucho, preferir ir por el loser, la típica de pierdes yeah. 3-1, pierdes 3-2, eh, va ya, ya es por el loser, te revienta la liga. Y, y quería pasar a, a Toad, ¿cómo ves tú el partido del jueves? Bueno, es que ha dicho un poco lo que iba a decir yo, Quentin, ¿no? Es un poco el argumento que dijimos ayer. Perdón, ¿eh? es, lo que que, bueno, este es, es lo que tiene la de este tema. Pero igual la sí. gente no vio el DT, por eso lo pregunto. Eh, hay gente que duerme claro, por no. las noches. Pero es eso, creo, es lo de que, lo que ha dicho. lo que ha dicho Quentin. Que eh, yo creo que si se jugase mañana estaría muy tranquilo Koi, Pero viendo la progresión, básicamente, ¿no? De lo que ha podido mejorar Bison en una semana, teniendo otra semana por delante, pero porque ya hemos visto que. Este equipo no Bisons cuando llegan los mejores de cinco es cuando más han brillado a lo largo de la temporada, ¿no? Por eso me invita a pensar que puede volver a ocurrir el hecho de que serie a serie vayan dando salto de calidad. En primavera luego se estancaron en la final. Quizás ahora se estancan en después de esta serie, pero creo que es un boost de confianza muy grande para ellos también ganar con un Renéctona de carry en una partida que todo el mundo pensaba que ibas a, a perder tirando un poquito también de, de esos galones y, y es verdad que coi menos a día de hoy yo creo que da mejores sensaciones de parecer que están bien no como como equipo cometer menos errores individuales de que los jugadores estén todos eh, enchufados pero es que es una semana es muchísimo tiempo y mm. Casi que te diría que para mí no es 60-40, sino casi 50-50 casi por, por todos estos factores. Sobre todo porque mm, una semana para Bison es, es una locura. Eh, bebé Caster Caster. A ver, no, no sé si de verdad queréis que lo diga, pero bueno. Yo no, no, hablar. dilo, tú, dilo, tú, dilo, bebé. No, te tengas no miedo si luego gente. tenemos, tú no te preocupes que tenemos aquí a Guido o sea, no. no. Ya, también, también es verdad. Eh, yo creo que viendo las dos series, me fío más de Koi. En general. Me da la sensación que eh, han encontrado lo que. cómo quieren jugar. Confían mucho en ellos mismos, que eso es muy importante. Y hablábamos del tiempo para prepararse de, de Bisons, pero también lo está teniendo Koi. Y Koi ha tenido la suerte que en estos cinco mapas ha podido ver, por ejemplo, la prioridad que tienen la escena Bison, ¿no? Que eso a lo mejor el Barça no tenía esa lectura, que eso de cara al jueves le va a venir muy bien, sabiendo que, como dejes en abierta, te van a hacer trilerías absolutas los de Bison. Entonces, imagino que van a tener también ese tiempo para prepararse los de Koi. Y con una preparación similar, aunque Bison pueda preparar muchas cosas, tiene más camino que recorrer a día de hoy, viendo las dos series, del que tiene que recorrer Koi. Entonces, yo si tuviese que dar porcentajes, me guío más por el de Quentin que por el de Toad. Yo también diría 60-40 para Koi, incluso. Sí, 60-40. Yo creo que es el número que le pondría. O sea, puede ganar Bison perfectamente, puede sacar. No has tenido la oportunidad de decir 50-50. No lo pienso hacer. Yo doy mi opinión. Yo doy mi opinión, toda. Yo no me corto. Sí, sí, sí. No me gusta... O sea, soy, soy a veces un bien queda. Vale, a, a, veces, me a veces terminando, cariño. Soy un bien queda. Pero... Me gusta dar mi opinión. Prefiero ir de cara y decir lo que pienso a quedarme con el 50-50. Pienso que, pues, que va a ganar Coy. Ya está. Bueno, pues nada, la semana que viene cerraremos el Entre paseo, Entre, o sea, entre, o sea, en, entre, entre beber el café y yo, en, que según Quentin soy la vida no, negra no, de, ¿no? Según tú, según tú, o sea, según yo no. Según ¿No? los datos, no. ¿Cómo que no? Coy ha ganado dos veces conmigo. Sí, y, y Una está, Ticu, está fuera de y playoffs, otra. después de ganar la liga y el Barça corresponsal un día pierde el Bo Oye, pero que, que yo que yo digo en serio que esto es lo que pienso de verdad y ¿eh? no lo digo para gafar. Que mucha gente se piensa que me digo mi opinión para gafar y es mi opinión de real. Wow. ¿sabes? Bueno, eh... bueno, no pasa nada, ya veremos quién tiene el gafé, ya veremos qué ha pasado. Un beso a Maikazuki. Okay, ah, un beso a y, y nada, nos vamos. Un poco mantis religioso a la catarse, no estoy entendiendo el, el meme. Eso, que nada, te... ¿no? te matas a los maridos, vaya. Matas ah. a tus maridos, te casas con una oh. tritín queso. Bah, oh. Te casas oh. con una pues, tritín Entiendo yo que lo dice Baza. por eso. Bah, sí, sí, no, no, ¿no? ¿no? eso. También se come en la cabeza de los maridos, eh, cuidado. Eh, eh, pero bueno, vamos a terminar ya el programa. Aquí, chicos, está Max, que las cámaras, supongo que porque tienen ahora el programa de los furballs Ah, es que nada, ¿quién ha venido hoy? Ha venido eh, Toad, arroba toa amarillo, Quentin, arroba Quentin, lol, y bebé, arroba nos bebé, Nos ha faltado la previa de la LEC, pero leg. Bueno. ¿Pero bueno, a quién importa la LEC? ¿A quién? O sea, nos importa, nos importa la LEC, pero... Eh, eh, hay final... un Fanatic G2 el sábado, os recomiendo verlo, porque en puede ser un dolor en el barro. En Twitter tendréis las predicciones. Exacto. ¿no? Uh -huh. No ha habido premia de ley, no pasaba nada chicos, eh, al final las series largas es lo que, es lo que tiene. Y nada, nos vemos, eh, tenéis el programa de los furbolitos a, lo, a las 5 creo que es. O a las 4 y media y, no, no, ahora y nada, seguir, no, prácticamente. Pasadlo Bye. bien, tened un buen fin de semana y nos vemos el lunes chicos, un beso. Deu.